We'll be right back.
Shabbat Shalom, amados Ajim Behayot, soy el Roe Luis Cervantes. Nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Elorio, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia de una operación del abdomen. Por lo tanto, no estará con nosotros por una temporada. Pero síganse conectando a las transmisiones y sigan estudiando las ministraciones que encontrarán en los diferentes canales. Nuestro amado Roe, Javier Palacios, ha seguido orando por todos ustedes. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amados Ajim Behayot. Soy el Roe Luis Cervantes. Nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Elorio, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia de una operación del abdomen. Por lo tanto, no estará con nosotros por una temporada. Pero síganse conectando a las transmisiones y sigan estudiando las ministraciones que encontrarán en los diferentes canales. Nuestro amado Roe, Javier Palacios, ha seguido orando por todos ustedes. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom. Es Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Escucha, Israel. Para los nuevecitos, eso es. Escucha, Israel. Adonai, Elohim, uno es. Isma Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai. Escucha, Israel. Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es. Omén, uno es. Omén, uno es. Aleluya, bendito es el Abacados. Abran su Tanaj, su Biblia en el Salmo 81. Hoy se lee el Salmo 81. Voy a presentar el Sefer Torah, todos contentos, alegres, con mucho gozo. Salmo 81, los espero, búsquenlo todos. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Amén. Cantad con gozo a Yahweh, fortaleza nuestra. Al Elohim de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocar shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, esta, Rosh Chodesh, inicio de mes hebreo. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob, lo constituyó como testimonio en Joseph cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni inclinarás a Dios, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría el Elohim con lo mejor del trigo y con piel de la, perdón, con miel de la peña les saciaría. Omén, beomén. Ya está ministrado este precioso salmo en este mismo canal Shalom 132. Voy a pasar a dejar mi Biblia acá, mi Tanaj, bendito es el Abacados. Me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh. Aleluya, parece increíble cómo se va el tiempo de rápido, ¿verdad, hermanos? Se va muy rápido, bendito es el nombre de Yahweh. Se va muy rápido. Voy a presentar el Sefer Torah. Sefer quiere decir libro. Torah es, tú lo has conocido como la ley de Dios. Es la Torá, están los cinco libros de Moisés, aquí adentro en un pergamino. Y es que en la Torá está escrita la redención total. Yahshua HaMashiach, el único Mesías, el verdadero Mesías, no hay otro, está desde el verso 1 de Génesis, de Bereshit. Ve, todos esos estudios están en la página gozoypaz.mx. Yo voy a tomar el Sefer Torá con cuidado. Me voy a inclinar aquí y ustedes lo que van a oír es el toque del shofar, la trompeta hebrea. Se llama shofar y tú encuentras esos estudios para que tú vayas aprendiendo junto con nosotros, precisamente en los videos que yo anunciaba, aprendiendo Torah.
Hay un artículo que le titulé un tema, Shofar. Ahí están los toques del Shofar que vamos a escuchar. Yo gritaré de júbilo, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. 6 veces. Y después en la séptima gritaré, sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. Hermanos, hermanas, Ahin Agayot, con los tiempos que estamos viviendo sabemos que todo va a arreciar. La tribulación irá en pleno. Yahshua HaMashiach vendrá pronto. Él viene pronto. Con mayor razón, guardar bien la santidad, bien la bendita Torah. Omen, beomen. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. 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 Sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. Aleluya, aplaudan, griten de júbilo, gócense. Puedes decir aleluya y Hosanna, Hosanna, Hosanna. Sálvanos, Padre eterno. Bendito eres, Abba Kadosh, porque eres bueno y tu gran compasión es eterna. Aleluya, bendito es el Abba Kadosh. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. Bendito es el Abba Kadosh. Aleluya. Haré una oración, amada Keila. Abba Kadosh, queremos oír tu preciosa voz. Queremos aprender más de tu bendita palabra, de tus misterios, Abba. Queremos aprender más. Háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar en varios idiomas. Hágalo pronto porque el tiempo ya es muy corto. Vamos a continuar con el tema de ayer, del día de ayer. Bendito es el nombre de Yahweh. Él ha puesto una puerta delante de los Kadoshim. En este caso está hablando de la Keilah de Filadelfia. Y vamos a ver varios puntos el día de hoy que son también mucho, muy interesantes, porque todo está sacado de la palabra del Todopoderoso. No son inventos de hombre. Bueno, el día de ayer, vamos a abrir nuestra Tanaj ahí en Apocalipsis, Apocalipsis 3, en el verso 8, y vamos a retomar algunos, solamente algunas cosas para no tardarme y de esa manera abarcar lo más que se pueda el día de hoy. Dice así Apocalipsis 3:8: cuando lo tengan a la vista me dicen un amén gozosos. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Recuerden lo que ministré ayer, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces aquí hay varias cosas. Decía yo ayer que el hecho de tener poca fuerza parecería como si el Eterno, después de tantos halagos a la Keilah de Filadelfia, le dijera, pero tienes poca fuerza. ¿Cómo es posible eso? Pero no, el Eterno no está diciendo nada de eso. También encontramos aquí otro punto, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, eso tiene mucho que ver con todo lo que ya está por venir, la gran tribulación y la ira del Todopoderoso. Decía yo que, atención, por eso el Eterno puso un aguijón en Rav Shaul y está hablando aquí de tener poca fuerza en cuanto a humillarse ante el Eterno, porque si no las revelaciones que va teniendo cada uno de nosotros, y el ejemplo está en Rav Shaul, nos enorgulleceríamos y entonces él tiene que poner un aguijón, no le dejamos otro camino al Todopoderoso. Aquí en la Tanaj están escritas las visiones y las revelaciones que recibió de parte del Adón Yahshua Mashiach, Rav Shaul,
cuando fue llevado hasta el tercer cielo, eso ya lo ministré ayer, donde oyó las palabras que el hombre no puede decir, inclusive. Decía yo ayer también, retomando algunas cosas, que revelación, la palabra de revelación quiere decir quitar la tapa o quitar la cubierta para que quede algo al descubierto, valga la redundancia. Ahora, Rab Shaul, decía yo, conocido como Pablo, pero lo correcto es Shaul, Rab Shaul tuvo el privilegio de mirar en los misterios y las cosas secretas de Elohim, por eso fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y algunos de nosotros hemos experimentado lo que es viajar en el espíritu, pero esto no tiene, por favor, nada que ver con Cábala, no tiene nada que ver con Cábala. No tiene que ver, porque el Eterno va dando regalos conforme vaya la persona santificándose, apartándose. Entonces el Eterno permite que conozcamos muchas otras cosas más. Por eso es importante que todos estemos consagrados, santificados, apartados totalmente, desde la cabeza hasta los pies. Repito, desde como dice 1 Tesalonicenses 5:23, en espíritu, en alma y en cuerpo, que estemos irreprensibles para la venida de Yahshua Mashiach. Entonces Rab Shaul pudo enaltecerse, pero Elohim, decía yo, puso ese aguijón para mantenerlo humilde. Ahora, entendemos entonces que pequeña fuerza, la pequeña fuerza de que está hablando el Eterno Yahshua Mashiach aquí en Apocalipsis 3:8, es para evitar que Rab Shaul se enalteciera. Es para evitar que la Keilah de Filadelfia se enalteciera por estar en santidad. Es el aguijón, decía yo ayer, tiene un poder punzante, y eso es para mantenernos desinflados, en pocas palabras. Como cuando un alfiler toca un globo de gas y ¡pum!, revienta. Entonces, ese es el aguijón. Ahora, la Keilah de Filadelfia estaba ya por llegar a la puerta. ¿Cómo es eso? Porque tuvo una revelación la Keilah. Es decir, por eso en el caso de Yohanan le da esa visión para que la diera al Malak de esa Keilah de Filadelfia y se lo diera a conocer a la Keilah. No sé si me estoy dando a entender. Yahshua HaMashiach mismo le da la revelación al Malak, al ángel de la Keilah de Filadelfia, para que el encargado entonces de esa Keilah le dijera a la Keilah de Filadelfia, perdónenme la redundancia, estamos a punto de pasar por esa puerta. No sé si me di a entender. ¡Aleluya! Ahora, era importantísimo entonces que mirara Rab Shaul, en el caso de Rab Shaul, su propia insignificancia. Es necesario que nosotros veamos nuestra propia insignificancia, que todo lo que pasa es porque Él lo permite. Por ejemplo, hoy tenemos muchas visitas, decía yo, de nuevos hermanos que quieren abrazar totalmente la Torá o que han abrazado ya la Torá. Tenemos visitas de Querétaro, de Guerrero, de Oaxaca, de Tlaxcala, de Puebla, de Michoacán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no tuviéramos cuidado, podíamos enorgullecernos, empezando por el Roe. Pero no, aquí no pasa eso. Le damos toda cabo, toda gloria, todo esplendor a Yahshua Mashiach, que Él está trayendo las almas, no nosotros. De hecho, en el libro de los Hechos, Él es el que agrega las almas que han de ser salvas. Nadie puede tomarse ese atributo. Todo es para Kabod, para gloria, digo así, de Yahshua Mashiach, por amor a los nuevos. Ahora, entonces tú ve, te ha dado talentos para tocar un instrumento, para cantar bien, o bien para transmitir sonido, etcétera. Veamos que somos insignificantes, que el único grande es Yahshua HaMashiach. Ahora, el aguijón de Rab Shaul no era imaginario, como algunos dicen por ahí. Tampoco era un tormento mental, porque muchos han dicho, era imaginario el aguijón de Rab Shaul, de Pablo, así dicen, o era un tormento mental, porque eso lo he leído en varios libros desde hace muchos años, y no era ni una cosa imaginaria ni un tormento mental, no, porque la aflicción tocó su cuerpo, y por lo que hemos ministrado, la aflicción estaba en sus ojos. Por eso le dice a los corintios, miren cuán
con cuán grandes letras les escribo. Y también dice, yo quisiera que ustedes quisieran haberse quitado sus ojos para dármelos. Ese era el aguijón, sin duda, sin duda. Entonces, aquí el aguijón está hablando de un sufrimiento. Ahora, por eso aquí el Eterno dice en Apocalipsis 3:8, porque aunque tienes poca fuerza, es decir, porque aunque eres insignificante, menospreciando a la Keilah de Filadelfia, la está poniendo el Eterno en su justo lugar, porque aunque tú eres insignificante, has reconocido que el único grande soy yo, lo estoy parafraseando, es como si dijera Yahshua HaMashiach, tú has aceptado que eres insignificante, que tienes poca fuerza y que el único grande soy yo. Lo estoy parafraseando, ¿sí? ¿Se entiende? Aleluya. Entonces, mucha atención a lo que voy a ministrar. Cada cosa que nosotros pensemos hacer, pongan atención. ¿Quién está atento hoy? Cada cosa que pensemos hacer, fuera de Shabbat, planeas un negocio. Te piensas casar fuera de Shabbat con una Jod que te agrada y que quisieras compartir la vida con ella, etcétera, etcétera, todos tus planes. Cada cosa que pensemos hacer, consultarla con Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, consultarla con Elohim, porque si no lo consultamos con Elohim, entonces aquí lo de poca fuerza no cabría en nosotros. ¿Qué quiero decir? Quiero decir entonces que nosotros nos sentiríamos autosuficientes y diríamos, no necesito el consejo de Yahweh, voy a abrir este negocio y va a resultar. No, así no es. O voy a casarme con esta Jod fuera de Shabbat, etcétera, y todo va a resultar bien. No, hay que consultarlo primero con el Todopoderoso, hay que orar, hay que ayunar, hay que doblar rodillas. Aleluya. Ahora, por cierto, hago un paréntesis. Muchos dicen, no hay que orar de rodillas. Hay dos ejemplos en la Tanaj, y lo vamos a ver después en otro estudio, en el libro de los Hechos, donde Rav Shaul se arrodilló para orar. Y los que estaban con él también. Inclusive cuando se despiden, sí, y eso ya lo vimos en el libro de los Hechos, se arrodillan, oran, y después ya no querían dejar ir a Pablo, a Rav Shaul, porque era su maestro, les había enseñado Torah, y todos empezaron a llorar, pero antes estuvieron arrodillados. Entonces es bueno orar de rodillas, al menos que estés muy enfermo de las rodillas y no puedas hacerlo, bueno, pon un cojín, dos cojines, tres cojines, hazte algo cómodo, porque muchas veces tomamos posiciones muy forzadas para cargar algo, pero somos incapaces de arrodillarnos ante el Todopoderoso. Es la verdad, es la verdad. Bueno, entonces, cada cosa que pensemos hacer en la vida, consultarlo con Elohim, amado Sahin. No ser independientes, no ser independientes. Dice Yahshua, sin mí nada podéis hacer, consultarlo todo con el Eterno, hasta la cosa que te parezca más insignificante, consúltalo con Él. Amén. Ahora, el Adón Yahshua HaMashiach permite entonces, Él lo permite que tengamos poca fuerza. Él lo permite que tengamos poca fuerza. No me estoy refiriendo a que seamos pecadores, no. Que tengamos poca fuerza y que acudamos para todo a Él, porque Él es nuestro Abba. Y decirle a Él, no sé... El mismo Moisés, Moshe, siendo un ungido de Yahweh, decía, no sé cómo entrar y salir. ¿Lo dijo? ¿Está o no? Entonces, todo consultarlo con el Todopoderoso. No sé cómo ir. No sé cómo venir. Abba, ayúdame, por favor. No sé cómo ministrar. Ayúdame, seas tú quien ministre y no sea el hombre. Así lo digo cada vez que voy a ministrar. ¿Es así? Seas tú quien ministre y no sea el hombre, Abba Kadosh, ayúdame en eso. Todo hay que pedirle consejo al Todopoderoso. Porque hay gente orgullosa y podía decir, yo sé ministrar y sé ministrar muy bien y nadie me gana, etcétera, etcétera. Esas son tonterías. Seamos totalmente dependientes del Todopoderoso. Él es nuestro Abba, Él es nuestro Padre. Él nos quiere ayudar. ¿De acuerdo? Decirle, ayúdame. Ahora, mucha atención, amados Sahim. Es así o ahí con poca fuerza que encontramos la puerta abierta. La puerta abierta para pasar a la cámara nupcial solamente la pasarán los humildes, los que tienen poca fuerza.
que reconocen que tenemos, los que reconocemos que tenemos poca fuerza, los que reconocemos que somos poca cosa y que el único grande es Yahweh. A eso se refiere aquí, amada Keila, en Apocalipsis 3:8. Entonces, con poca fuerza y reconociendo que somos insignificantes y que necesitamos de Él, entonces encontramos la puerta abierta que Yahweh, Yahshua, ha abierto para nosotros. Y esa puerta abierta comunica a la gloria celestial, para que se entienda, a la cámara nupcial y a la presencia misma del Todopoderoso, quien es Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a analizarlo muy cuidadosamente esto, porque si encontramos, entonces la puerta está abierta, sí, yo puedo entrar así nada más, el Eterno me va a dejar entrar así nada más. Vamos a ver qué es, a qué se refiere aquí con poca fuerza. Vamos a 2 Corintios, amados Sahim. En 2 Corintios, en el capítulo 12 y en el verso 8, por favor, vamos para allá, 2 Corintios 12. ¿Tienen 2 Corintios 12? Sí. Verso 8. Sí. Respecto a lo cual, bueno, voy a leerlo desde el 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, te das cuenta, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Por eso no fue ni imaginario ni un tormento mental, ¿eh? Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Adón que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Yahshua HaMashiach. ¡Qué hermosura!, ¿no? Este hombre, este Kadosh hombre, apóstol Rav Shaul, ya había alcanzado una altura muy grande y ahorita vamos a ver el porqué. Miren, para empezar, esto ya está ministrado en la página gozoypaz.mx y en video en el canal de YouTube Shalom 132, Corintios, ya está, y todas las cartas de Pablo, de Rav Shaul. Ahora, vamos a analizar esto. ¿Quién atiende? Sí. Todos los que estamos acá, incluyendo a mí y allá, todos, absolutamente todos, al principio de nuestra conversión, todos fuimos como Pablo, como Rav Shaul. Quisimos que fueran quitados los aguijones, todos. No hay ninguno que venga y que me diga aquí, porque no, eso no existe, que me diga, no, fíjese que cuando me convertí, me vino esta aflicción y yo le he rogado al Eterno, o no me vino nada, no, más bien, no me vino nada, no me vino ninguna aflicción. Entonces no eres un verdadero mesiánico. Ve, hay un estudio que puse en audio, en escritos, perdón, características del verdadero mesiánico. Y ahí lo explico, que no estamos disfrazados de judíos, somos Israel. Bueno, entonces, al principio de nuestra conversión, todos fuimos como Rav Shaul. Fallamos todos en entender el motivo que Elohim tenía para llevarnos al lugar de la pequeña fuerza. Voy a volver a repetir. Todos fallamos en entender el motivo que Elohim tuvo para llevarnos al lugar de poca fuerza. Y tú dirás, pero eso va en contra. Dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Sí, 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 vida en abundancia, sí. Pero todos vamos a padecer muchas tribulaciones y eso también es inspiración del Ruach HaKodesh a través de Rav Shaul. Todos padeceremos muchas tribulaciones. Entonces, en un principio todos fuimos como Rav Shaul, como Pablo, como Rav Shaul. Fallamos en entender el motivo que Elohim tuvo para llevarnos al lugar de la pequeña fuerza y reconocer que no somos nada, que el único grande es Él, amados aquí. Aleluya. Ahora, si tú me vienes y me dices que no, no te creo, no te creo, porque esa es una regla
Todos en un momento dado decimos, pero ¿cómo? Quita de mí esto, Abba. Pero Él no lo quita, porque si sabe que si lo quita, entonces nos enorgulleceríamos de las revelaciones, de las visiones, de todo lo que el Eterno nos da. Y ahorita vamos a entender el porqué, amado Sahim. Entonces, cuando alguien es convertido, empieza a rogarle a Elohim que le quite el aguijón, que le libre del aguijón. Y entonces los que ya estamos crecidos, mucha atención, los que estamos ya un poco más crecidos, aunque nos falta crecer, empezando por mí, los que ya estamos un poco más crecidos, entendemos la situación que está pasando el nuevo, el nuevecito. Y por eso lo entendemos, y no lo mimamos, lo cuidamos, lo bendecimos, lo apapachamos, lo abrazamos, lo ungimos, porque sabemos que es nuevo y que le van a venir pruebas por ser un verdadero mesiánico. Entonces, pero ánimo, Yahshua venció al mundo. ¡Aleluya! Eso está en la Tanaj. Entonces nosotros tenemos, los que estamos más crecidos, a ayudarles. Tres veces pidió Rav Shaul al Adón, ¿por qué me pusiste este aguijón? ¿Por qué permites que Satanás me abofetee? ¿Por qué permites que pase esto? Todos, absolutamente, todos en un momento dado de nuestra vida, de convertidos primero, repelamos. Y ahora entendemos que eso estuvo mal, que el Eterno es sabio y el que Él nos llevó y tuvo un motivo y mil motivos para llevarnos al lugar de poca fuerza. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ahora, miren, imagínense esto. A ver, voy a comentarles varias cosas. Rav Shaul, el gran apóstol de los gentiles, muchos no lo conocían. Muchos no lo conocían. Él había escrito las cartas y decía, voy a ir hacia allá. ¿Qué quieren? ¿Que vaya yo con vara o con mansedumbre, con amor, etcétera, etcétera? Entonces muchos no lo conocían. Ellos se imaginaban que iba a llegar un superhombre. Ya lo leímos. Eso está en las cartas de Rav Shaul. Se les voy a dejar de tarea. Está en una de las cartas donde dice, yo lo voy a parafrasear, se van a desilusionar de mí porque van a decir, este es un pequeño hombre. No sé si me di a entender. A ver, hace tiempo, pongan atención, le van a entender mejor con este ejemplo. Hace tiempo me vino a ver un roe, que ya dejó de serlo, pero bueno, es roe, pero, y él cayó por esto, cayó por orgullo. Les voy a explicar por qué. Porque él padecía varias enfermedades. Y entonces él vino varias veces conmigo, me decía, ore, por favor, roe Palacios, ore, para que se me vayan todas esas enfermedades, porque cuando yo voy a ministrar sanidad, ¿qué voy a ministrar sanidad? No me van a creer. Le digo, tienes que entender que esa debilidad la puso Yahshua en ti para que el nombre de Yahshua sea glorificado, no el tuyo. ¿Quién entendió? Y entonces, en ese momento, el Bacor, siempre que venía a él, me ministraba esto. Como no quiso entender cómo actúa el Eterno, entonces por eso falló. Es decir, la idea es esta. En pocas palabras, ese hombre no quería que la congregación o donde lo invitaban a predicar viera que él estaba lleno de enfermedades, porque ¿qué iban a creer? Pero precisamente el Eterno se basa en nuestra pequeña fuerza para glorificar su nombre. ¡Aleluya! Entonces, a ver, vamos a poner esto bien claro. Debido a la condición que tenía Rav Shaul, imagínate la enfermedad en los ojos, que es lo más probable por todo lo que hemos estudiado. Que la enfermedad en los ojos, que él no pudiera ver bien, porque decía, miren con cuán gran letras les escribo, y ustedes hubieran querido quitarse sus ojos para dármelos. Y entonces, aquel hombre que les escribía las cartas y decir, todo se puede en Mashiach, que me fortalece, etcétera, etcétera, cuando llegaba a predicar a las sinagogas, que por cierto todas estaban ministradas por judíos, llegaba y entonces él no quería ser exhibido como alguien débil,
Por eso el Eterno le puso el aguijón por las revelaciones que había recibido. Lo que importaba era el mensaje que él iba a transmitir, no como él se presentara. No sé si me di a entender ahora. Entonces, debido a su condición, él pues era exhibido ante otros como demasiado débil. Si gustas anotarlo, era exhibido ante otros como demasiado débil. Y dirían, bueno, ¿este cómo va a vencer a Satanás? Dice que tenemos fuerza en la oración para vencer las fortalezas demoníacas y que nos debemos de vestir con toda la vestidura que da Yahshua HaMashiach. No sé si me di a entender ahora. Vamos a suponer que un roe sea, que sea cojito, o sea, que coje, que no tenga bien una pierna y que coge demasiado y que se apoye con un bastón y que viniera aquí y que dijera, vamos a orar, y que tuviera una unción para hacer milagros de sanidad y dijera, voy a orar y muchos van a ser sanados. Estoy seguro que más de uno que otro se voltearía y diría, ¿este nos va a ministrar eso? ¿Por qué no ora por él? Ahora lo entiendes, pequeña fuerza. ¿Se entendió? Lo único importante es que el Eterno sea exaltado, no nosotros. A eso se refiere. Ahora vamos a ver con lupa varias cosas. ¿Qué pensarían los que habían recibido las cartas llenas del fuego del Ruach HaKodesh cuando recibían al Rav Shaul? Pues han de haber pensado, viene un hombrezote, fuertote, etc. ¿Dónde está el hombre? Él es Pablo. ¿Cómo? ¿Él es Pablo? Sí, él es Pablo, lleno del Ruach HaKodesh. Que pase y nos predique. Pero por todo lo que explica Rav Shaul en sus cartas, no fue bienvenido en muchos lugares por su pequeña fuerza, su debilidad en los ojos. Por eso no fue bienvenido. Es que lo dice y quiero que lo busquen. Eso ya está ministrado. Y entonces Rav Shaul empezaba a ministrarles, vieron los milagros, vieron las conversiones y dijeron, este hombre sí está lleno del Ruach HaKodesh. Ya no se fijaron en él, lo importante es fijarse en Yahshua. Por eso yo te digo, no te fijes, si yo a cada rato me agarro la nariz y demás, no te fijes en eso, fíjate en la palabra. No te fijes cómo agarro el micrófono, fíjate en la palabra que sale de mi boca, que es más dulce que la miel, que la que le destila del panal, aleluya. Fíjate en eso, la gente está acostumbrada a fijarse en lo físico, el Eterno en el corazón. Cuando el profeta Samuel iba a ungir a David, ¿recuerdas? Entonces, ¿qué han de haber pensado los que recibían a Rav Shaul? ¿No es este el apóstol de los gentiles? ¿El grande? Pero él, no es que fuera grande, era importante porque Yahshua lo puso en ese lugar. Y la acabó de esparar Yahshua Mashiach, como en cada uno de nosotros. Si tenemos un ministerio, es porque Yahshua nos puso en ese ministerio, no es porque nosotros somos grandes. Y tenemos pequeña fuerza. Aleluya. No importa si somos grandotes y esto, no importa eso. Lo importante es que demos kavod, gloria al Eterno, y la damos ahora. Y le exaltamos ahora. ¡Aleluya! Bendito es el Abba Kadosh. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora veamos más adelante, ¿cuál sería la reacción de los que lo escucharon o de los que habían leído las cartas, o más bien les habían leído las cartas ahí en las sinagogas? La verdad es esta, por todo lo que hemos estudiado, no invento, ni quito, ni agrego, la verdad es esta, Rav Shaul estaba mortificado por su propia carne. No me estoy refiriendo a que pecara, sino estaba mortificado al encontrarse en el lugar de la pequeña fuerza o de la poca fuerza, de la fuerza pequeña. David por eso mató a Goliat.
Y no era un muchachito, no es un niño como aparece en las caricaturas, eso ya lo explicamos, porque le cupo la armadura del rey Shaul y el rey Shaul sobrepasaba a todos de un hombro hacia arriba, era muy alto, muy, muy fuerte el rey Shaul. ¿Sí recuerdan eso? No es que fuera un niñito, pero aún así era joven y pudo con un gigante. La pequeña fuerza. Se exaltó el Eterno con el rey David, el futuro en aquel entonces rey David. O ya ungido entonces. Ahora, la verdad entonces es que querramos que no, cuando somos recién convertidos nos pasa como a Rab Shaul. Estamos mortificados por estar en el lugar de la pequeña fuerza. Tenemos hermanos, no solamente acá, sino en las que hilo de gozo y paz, que hay en varios países, hermanos que son muy bajos de estatura, pero que están llenos del Ruach HaKodesh. Lo importante es que estén llenos del Ruach HaKodesh. Y quieran que no, se han sentido mortificados por su corta estatura. Y si me dicen, no, yo me siento bien, nunca he tenido complejos. No, eso no existe. Eso no existe. Tal vez al principio lo pensaron, tuvieron mortificación y ahora no. Tenemos hermanos que son muy gorditos, tenemos hermanos que son muy delgaditos, tenemos hermanos que padecen ciertas enfermedades o ciertas deficiencias. Lo importante es que el nombre del Eterno sea exaltado y nos lleva al lugar de la pequeña fuerza. Querramos que no. Aleluya. Nada de que yo soy el grande y subo y toco y soy el mejor músico, nada. O que yo transmito, o que pongo el sonido, o que yo predico, los ancianos, nada. Todos tenemos pequeña fuerza. El único grande es Yahshua Mashiach. Por favor, entendamos eso. Si no somos orgullosos y no podremos pasar la puerta para entrar a la cámara nupcial, habrá atención. Nosotros sabemos que Rab Shaul entonces pidió tres veces que le quitara ese aguijón, que fuera restaurado a su fuerza normal, a su fuerza habitual. Eso es lo que pedía Rab Shaul, que él fuera restaurado a la fuerza que tenía antes de servirle al Eterno Yahshua, que él fuera restaurado. Y el Eterno le dijo, no. ¿Te acuerdas cuando hablé sobre Tefilá? A veces recibimos un sí, un no o un espera. Todo eso ya está ministrado. ¿Cómo me gustaría que escucharan? Bueno, yo sé que muchos escuchan muchos audios, pero que escucharas más audios, te llenarías de un tesoro tremendo porque está sacado todo de la Tanaj. Entonces, ¿qué pedía Rab Shaul? Yo quiero ser restaurado en la fuerza que yo tenía antes y te serviré igual. No, no le iba a servir igual. Por algo el Eterno mejor lo mantuvo en la pequeña fuerza. Entonces, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, habló dando una promesa. El Eterno es bueno. Él es, no nos deja desamparados. Yahshua habló prometiéndole fuerza para continuar en su pequeña fuerza. Fíjense qué extraordinario. ¿Qué le prometió el Eterno? Fuerza para continuar con su pequeña fuerza. Así a cada uno de nosotros nos promete fuerza para mantenernos en nuestra pequeña fuerza. Que te vino una diabetes terrible. Bueno, cuídate, no comas dulces, etc. Todo eso ya está ministrado en el tema de la diabetes. Después de Shabbat lo buscas en el canal de YouTube Shalom 132, el tema de la diabetes. Cuídate, pero te vino una diabetes. Por X o Z circunstancia, pero lo permitió el Eterno. ¿No será tu pequeña fuerza? Claro que sí. Sí, sí es tu pequeña fuerza. El Eterno es bueno, independientemente de las maldiciones y todo lo que ya hemos ministrado. Todo está en manos del Abacadosh. ¿Que tienes otro problema? Cualquier problema. No quiero decir enfermedades, pues nos llevaremos toda la tarde o todo el día. Entonces, eso es lo que nos promete el Eterno. Fuerza para continuar con nuestra pequeña fuerza. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué aprendió Rab Shaul? ¿Qué aprendió Pablo, Rab Shaul? Aprendió el secreto de la pequeña fuerza. ¿Cuál es ese secreto de la pequeña fuerza?
de que la fuerza de Elohim se perfecciona en nuestra debilidad. Voy a volver a repetir. Rav Shaul aprendió el secreto de la pequeña fuerza. Y ahí está algo más de los misterios. No esperes que te hable yo de Kábala, porque nunca te voy a hablar de eso. No, esos son los misterios del reino. Aleluya. Rav Shaul aprendió el secreto de la pequeña fuerza. ¿Ya lo anotaron? ¿Cuál es ese secreto? De que la fuerza de Elohim se perfecciona en nuestra debilidad. Uf, ese sí que es un misterio. Y mira, está siendo revelado ahora. Y tú ya lo sabías, o tal vez no lo sabías, o no lo habías entendido totalmente. Pero ahora lo estás entendiendo. Rav Shaul aprendió el secreto de la pequeña fuerza, de que la fuerza de Elohim se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Está así escrito? Es que es así. Entonces, a pesar de tu diabetes, tienes el poder para echar fuera demonios en el nombre de Yahshua Mashiach, si estás viviendo en santidad. Si estás viviendo en santidad, aunque tengas una diabetes, etcétera, etcétera, tienes el poder del Ruach HaKodes para imponer las manos a los enfermos, y en su inmensa voluntad el Eterno los sanará. Y el nombre del Eterno será exaltado, no el tuyo ni el mío, sino el de Él. Pero es que el Eterno conoce el corazón del hombre, está escrito. Es mentiroso el corazón del hombre. El Eterno conoce nuestro corazón. Entonces mejor Él pone un aguijón. Él es bueno. ¿Quién entendió este secreto, este misterio? Sí. Aleluya. Ahora gózate, gózate y llévalo a la práctica. No digas, ya he ministrado mucho esto. Hace tiempo nos vinieron a hablar del hospital que está aquí cerca. Manden a alguien a orar en aquel tiempo. Manden a alguien a orar. Y yo le dije, escogí a dos hermanos, vayan a orar. No, pero yo estoy enfermo. ¿Quién te dijo que tú le vas a sanar? Tú estás enfermo, pero tú vas a orar, y el que lo va a sanar es Yahshua Mashiach. O sea, yo, si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a orar por un enfermo? No, es que no es así. El que sana es Yahshua Mashiach. ¡Aleluya! Esa es la pequeña fuerza. Esa es la pequeña fuerza. Esa es la pequeña fuerza. Y el Eterno nos prueba la fe. Si tienes un dolor de cabeza terrible y te manda a orar por alguien que tiene un dolor de cabeza más terrible que el tuyo, ¿no vas a ir? Vas a ir. Y el Eterno te va a quitar el dolor de cabeza también, porque Él es todopoderoso y le exaltamos. ¡Bendito es Yahshua HaMashiach! ¡Aleluya! 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 Ahora, miren, a todos nos trata de diferente manera, pero casi igual. El Eterno es perfecto. Voy a poner un ejemplo. Para alcanzar a los perdidos, decimos, bueno, Abba, yo tengo poca fuerza, pero tú eres el Todopoderoso. Entonces, tú puedes llegar a la voluntad de las personas, Abba, no yo. Si tú me usas, Abba, aquí estoy. Y tenemos poca fuerza. La gente no se arrepiente de sus pecados porque nosotros les hablemos bonito, tengamos voz grave o voz aguda. No. Aunque unge la voz también el Eterno, bendito es su nombre, y eso está en la Tanaj. Pero aquí lo importante es esto. Lo importante es que el nombre del Eterno sea exaltado. Entonces, a ver, yo tengo poca fuerza, Abba Kadosh, pero yo quiero alcanzar a los perdidos para ti. Tú me ayudas, yo tengo poca fuerza, pero tú eres todopoderoso, y entonces los perdidos vendrán a tus pies. Esa es la manera correcta. No decir, sí, ¿qué? ¿Cuántos perdidos hay? Ahorita voy por ellos. No es así. No podemos hacer nada sin Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Por lo tanto, a ver, llevar el clamor. El clamor es orar, pero con pasión, de nuestra necesidad o de nuestras necesidades a Él, a Yahshua, y no creernos los grandes. Cuando la gente llega a mi consultorio fuera de Shabbat y me dice, me recomendaron con usted porque dicen que usted es el mejor médico. No, mire, tal vez no sea yo el mejor, pero le pongo atención a mi trabajo y lo hago con mucho gusto. Y les digo así, y siempre me encomiendo a Dios para que entienda a las personas, para que mis enfermos sean sanados. Punto. Lo acabo de decir varias veces esta semana. Ahora,
Mucha atención lo que voy a ministrar. ¿Cuántos están atentos todavía? Entonces, no pensemos que es nuestro consejo el que hizo convertirse al perdido, porque si no, pensaríamos que nosotros lo habríamos logrado. Y entonces, ¿cuál pequeña fuerza? No, no pensar eso. Ahora, nosotros debemos de reconocer que somos pequeños, pero dentro de nosotros está Yahshua HaMashiach. Y otro misterio. Somos pequeños, no estoy hablando del tamaño. Si somos grandes, medimos uno tanto, o medimos uno tanto, o menos de un metro, no sé. No estoy diciendo de eso. No, somos pequeños todos. Estamos en el lugar de la pequeña fuerza. Pero por dentro tenemos al Todopoderoso, porque estamos sellados con el Ruach HaKodesh para el día de la redención. Entonces, somos pequeños nosotros, pero al mismo tiempo somos grandes en Yahshua HaMashiach. Yo no puedo solo sin ti, Abba Kadosh, nada soy, ayúdame por favor. Esa es la manera correcta de orar. Por lo tanto, ser dependientes de Él, de su poder y de su fuerza. Por eso siempre cuando oro por los hermanos, Brajá, les doy una Brajá, bendición, hacer, unción, beyajol y poder. Llénalos de tu bendición, de tu unción y de tu poder. Inosma, bepakasha, con fuerza, Abba, con la fuerza tuya, Abba Kadosh. Ahora, vamos otra vez a Apocalipsis 3, 8. Vamos para allá. Entonces, ¿tenemos poca fuerza? Sí, claro que sí, todos. Todos, incluyendo el Roe, los Roín, los Akenín, todos. El único grande es Yahshua HaMashiach. Por eso cuando ves, yo soy el apóstol fulano, llegan acá, etcétera, yo soy el apóstol fulano y traigo palabra para usted, etcétera. Primero lávate los dientes y ponte algo en el aliento porque hueles muy feo. O sea, qué increíble, yo soy el apóstol. Se llena la bocota diciendo eso. El único grande es Yahshua HaMashiach. Apocalipsis 3:8, ¿quién lo tiene? Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, ya lo ministré, la cual nadie puede cerrar, ya lo ministré, porque aunque tienes poca fuerza, aleluya, aleluya, el único fuerte es Yahshua HaMashiach. Entonces, atención, qué hermoso oír del eterno Yahshua, yo conozco tus obras. Es igual a yo veo tus obras. Él ve las obras de nosotros, estemos en la Keilah o estemos en la semana trabajando en nuestra casa, en el baño, etc. Él ve todo. Si le tememos al Eterno, entonces, y somos humildes, reconocemos que tenemos pequeña fuerza, que Él es el Todopoderoso, entonces es cuando suceden milagros. Perdón, señales, milagros y prodigios. Una ajot muy kadosh de esta Keilah, y sí digo muy, muy, muy kadosh, no para vanagloria de ella, sino que es muy kadosh, guarda muy celosamente la Torah, no es religiosa, Muy kadosh me dijo, Roe, usted ha ministrado que van a venir las multitudes. Sí, sí, le dije sí, pero hay mucha apostasía, cada día somos menos en la Keilah Gozo y Paz, eso es normal, pero las multitudes vendrán. ¿Por qué digo eso? ¿Con qué seguridad lo digo? Todo lo que nos venga a la mente como pensamientos fluidos tiene que estar en la Torah. Juan Yohanan dice, y vi los 144,000 y después una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Está? Entonces viene la multitud. Es seguro que viene la multitud. ¿Cuándo vendrá? En la gran tribulación. No ahorita todavía, ya que empiece todo lo feo, está feo, pero ya que empiece todo lo peor, entonces vendrá la gente. Porque ese orden, si el Eterno lo permite, iremos ministrando así, 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 más cosas, y van a ver cómo encaja perfectamente bien. No viene ahorita la gente, carnaval, año nuevo romano, borracheras, las 12 uvas que casi se atragantan, no sirve para nada, esos son rituales satánicos, etcétera. No, ahorita no. Vendrán cuando empiece la tribulación, porque ya estará la tribulación en pleno. Los cuatro ángeles del infierno van a ser desatados en Medio Oriente.
Si se va entendiendo, entonces vendrá la multitud. En la ira ya no estaremos, ¿eh? Eso sí es seguro, porque lo dice la Tanaj. Aleluya. En la ira ya no estaremos. ¿O quieres estar tú? No, no estaremos, al menos que peques. Entonces estarás aquí en la ira ahora, y o no guardado, porque va a pasar un remanente vivo al milenio. Entonces, a ver, dice: yo conozco tus obras, yo veo tus obras, he abierto una puerta delante de ti. Es como si nos dijera el Eterno: marcha. Así cuando Moisés, en un momento dado, no lo estoy criticando, está en la Tanaj, no sabía en un momento dado qué hacer, y le dice Yahweh: ¿por qué clamas a mí? Toma la vara y marchen. ¿Está? Y entonces avanzaron. ¿Y recuerdas las parashot? Uf, cuando un buen hijo de Israel ya va llegando hacia el mar y le llegaba el agua acá, se abre el Mar Rojo. Bendito sea el Abacado. Si alguien me dice el nombre del lag, le doy un chocolate después. ¿Cómo? A ver, pero fuerte. Exacto. A ver, alguien de aquí. Ah, caray. Ok, bueno, ahora. Entonces el chocolate se lo dividen. Es así de chiquito, ¿eh? Así que una probadita, aunque sea. Ahora, vean ustedes otra vez, a ver, yo conozco, yo veo tus obras, he abierto una puerta delante de ti. Es como si el Eterno, vuelvo a repetir, retomo la administración, dijera: marcha, adelante, pasa hacia el salón del Rey. ¿Quién es Él? Y recibe el poder reinante, porque nosotros reinaremos con Él. Y tú reinarás conmigo. Entonces, a ver, por favor, pongan mucha atención. Esa puerta va más allá de lo que podemos imaginar. Es la cámara nupcial, es donde el Eterno, yo decía aquí, comparado, y es algo hermosísimo, con las parejas cuando se casan, etcétera, y tienen intimidad. El esposo, ya lo ministré ayer, espera toda la entrega de su esposa, y el esposo espera que la semilla que depositó en ella dé fruto, un hijo, dos, tres, etcétera. Es lo mismo, que la semilla que Yahshua repositó en nosotros, que su palabra, nosotros demos muchos hijos. Fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¡Aleluya! ¿Cuántos llevas? ¿Qué pasó? Un huracán. Se fueron los amenes. ¿Te das cuenta? Tenemos que dar fruto y salir a trabajar. Y aún más. ¡Aleluya! Que digas: pude llevar un hijo a los pies de Yahshua Mashiach. Ese es un compromiso, amados Sahin. No lo olviden, no lo olviden, no lo olviden. No se trata nada más de venir a la Keilah, irse, y venir a la Keilah, irse. El fruto es lo que quiere el Eterno. Que demos fruto, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué produce el orgullo? El orgullo produce confianza. Y produce confianza en la fuerza de la propia carne, en la propia habilidad que tenemos para hacer las cosas. Y también eso lo da el Eterno. Entonces eso produce orgullo. Tenemos habilidad para hacer ciertas cosas, habilidad para ser cirujano, habilidad para ser arquitecto, habilidad para ser contador, habilidad para muchas cosas. Pero también es regalo del Eterno. Entonces no tenemos que gloriarnos de nada, de nada. De una cosa me gloriaré: en conocer a Yahweh Sebaot. ¿Está? Sí, está. Entonces no debe de ser así. Nosotros debemos de vencer ese orgullo e ir al lugar de la pequeña fuerza, y el Eterno, si no, de todas maneras nos lleva al lugar de la pequeña fuerza. Ahora, la carne no puede conquistar a la carne, tiene que ser el Espíritu. Por eso el Eterno dice que el Espíritu para todo aprovecha, pero para la carne para nada aprovecha. Se está refiriendo a eso. No quiere decir que no sirva para nada nuestro cuerpo y que no tengamos que tener relaciones, los casados y demás. No tiene nada que ver eso, se ha malentendido. En pocas palabras, siendo débiles, somos fuertes. Anótenlo. Siendo débiles, somos fuertes. Siendo en la pequeña fuerza, llevamos mucho fruto al abacador. Siendo orgullosos, ¿cuándo? Siendo débiles, somos fuertes. ¿Pueden repetir eso? Amén.
Aleluya. La habilidad la tiene cualquiera. Los goyim, uff, tienen habilidades y se las dio el Eterno también. Y se las va a reclamar porque son talentos. Pero no le han dado la gloria, la acabó del esplendor a Yahshua Mashiach. Ahora, Elohim, por su gran compasión, crea situaciones en nuestra vida para ponernos a sus pies. Él crea situaciones en nuestra vida. Si vienen situaciones en nuestra vida y doblamos rodillas y nos ponemos a los pies de Él. Yahshua le dice, en tu debilidad, mi poder se perfecciona. Así le dijo a Rab Shaul. En tu debilidad, mi poder se perfecciona. Bendito es el Abacados. Aleluya. Ahí la situación es esta, es que si nosotros somos débiles, me refiero no en lo espiritual, sino en la carne, etcétera, somos débiles. Bueno, realmente somos débiles en todo y el único grande es Él. Ahora, vamos por favor otra vez a Segunda de Corintios, amados Sahim. Segunda de Corintios. Por eso nosotros tenemos que bendecir mucho a los que son nuevecitos. ¿Se dan cuenta? Y no ir hacia adelante. Sí, ir hacia adelante, pero no olvidarlos de los nuevecitos, de los que vienen atrás. Todavía no termino. Apenas estamos comenzando. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12. Cuando tengan Segunda de Corintios 12, me dicen un amén. Ahora vamos a aprender otras cosas más profundas todavía. Bueno, ya aprendimos cosas profundas. Dice Segunda de Corintios 12:9. Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Yahshua HaMashiach. Por lo cual, sigo con el 10, por amor a Mashiach Yahshua, me gozo, 1, en las debilidades, 2, en las afrentas, 3, en las necesidades, 4, en las persecuciones, 5, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A ver, por favor, lean el 10 porque vamos a ministrar con lupa esto. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces necesitamos practicar el principio de gloriarnos en nuestras debilidades. Eso es algo que hay que orar todos los días. Necesitamos practicar el principio, amados Sahim, de gloriarnos en nuestras debilidades. Gloríate en tus debilidades. Nada más no se está refiriendo a pecado, sino a lo que somos débil. Muchos que están acá saben de cosas de mi vida, me refiero, lo que he pasado con la vista yo, y te sigo viendo para Cabo de Yahshua Mashiach. El Eterno es bueno. Si yo te platicara todo, desprendimiento de retina en este. Ah, pero antes 1,000 disparos de rayo láser en este. Desprendimiento de retina, cirugía, abriendo el ojo, etcétera. Y cantidad de cosas, y luego este otro, y luego este otro, y luego este, y luego este. Padre Eterno, esas son las debilidades, pero veo bien, bendito es el Abacados, el Eterno es bueno, y cada uno de nosotros pasa sus cosas, cada uno, entonces debemos de gloriarnos en eso, que el único grande es Él. Ahora, Yahshua HaMashiach, ¿acaso nos sentimos descorazonados? ¿Tú te sientes descorazonado porque tienes alguna aflicción? ¿Has pensado dejarlo todo? Estás mal. Por eso en el radio cada martes le digo, nada de depresión a los amados aquí que se conectan, nada de depresión, nada de tristeza, nada de desesperanza, vamos a seguir adelante con más ánimo. Y no es psicoterapia, no, es la fe en Yahshua HaMashiach. Entonces, si tú tienes una debilidad,
ya no puedo con esta diabetes, ponte a dieta, cuídate, ve a tu médico de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes consejos ahí en YouTube, Shalom 132. Y siéntete mejor, tal vez no se te quite la diabetes porque el Eterno te puso ese aguijón, pero gloriarás el nombre del Abacados, no el tuyo. ¿Amén? Ahora, una cosa como pregunta, o reconocemos la verdad y nos humillamos ante Elohim, o nos desesperamos y votamos todos, todo. Lo que sí, yo todos los días espero siempre la manifestación de su poder. Yo espero todos los días la manifestación de su poder, y todos los días se manifiesta su poder de Yahshua Mashiach. Todos los días. Entre ayer y ahora yo me gocé mucho ministrando, porque hay hermanos que ya han venido. Me dicen, Roy, nosotros venimos hace un año y recuerda usted, mi hijo tenía asma y siempre utilizaba el inhalador, pero oró usted y se le fue eso y jamás volvió a utilizar un inhalador. ¿Quién lo sanó? Yahshua. Yo me voy a alzar el cuello con un milagro que yo no hice. Yahshua lo hizo. Aleluya. Otro nenito que no podía hablar, Roy, usted oró, pero es que es el Eterno. Ora tú, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, pero consagrado. ¿Amén? Nada de doble vida. No, no, no. Y entonces, todos los días espero que se manifieste el poder de Yahshua. Y todos los días se manifiesta el poder de Yahshua. Porque esa es la vida normal para un mesiánico, que todos los días estemos viendo milagros. Pero si vemos un milagro cada mes o cada Rosh Hodes, o sea, cada dos, tres meses, etcétera. No, eso no, no, no. Tenemos que ver el poder del Eterno todos los días. Una vez que sabemos el secreto, o este secreto de gloriarnos en nuestras debilidades, podemos entonces hacer como Rab Shaul. Nos gloriamos en nuestras debilidades y entonces el poder del Eterno sale. Mira cómo dice al final del 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No está refiriéndose a pecado, claro que no, sino está reconociendo que él se humilla, tiene ese aguijón, tiene que humillarse ante el Eterno, darle la gloria al Eterno que hizo los milagros que hizo a través de Rab Shaul. Ahora, Yohanan dijo, y vamos para allá en Juan 3, lo que les platicaba yo ayer, vamos a Juan 3:30, amados Sahim. Todas las habilidades que tienes te las dio Yahshua HaMashiach, recuérdalo. ¿Sí lo recordarás? Todas, 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 todas. Igual a mí, igual a todos. Yohanan 3:30. Cuando lo tengan me dicen un amén y se gozan. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Por favor, todos, amén. Entendió bien todo esto Yohanan, porque fue un gran profeta. El mayor de todos, dice Yahshua Mashiach, porque lo anunció a él mismo. Ahora, entonces nosotros podemos decirle al Adón, sé que tú tienes una puerta abierta y que yo la puedo cruzar para entrar al salón de tu trono y que tú me esperas en él. Él está sentado ahí y nos va. Él va a venir, sí, sí, ciertamente él va a venir. Pero permítame ir por partes para que se le entienda todo, porque si no se hace uno lío, créanmelo, de veras. Entonces las profecías aquí las estudiando con calma, con cuidado. Entonces, decirle al Adón, Abba, toda Gabá, porque tú eres bueno, me diste este aguijón, X o Z, cada quien, y yo ahora puedo cruzar esa puerta que tienes abierta por tu inmensa compasión al salón tuyo, porque tú eres el rey, y entonces tú me esperas en tu trono, y yo reinaré contigo, porque así lo dices. Ahora me glorío en mis debilidades. Amén. Ahora, fíjense muy bien, perdón que los lleve otra vez, vamos a segunda de Corintios, vamos para allá, segunda de Corintios. Ahora, vamos a ver, porque muchos dicen, Roe, yo quisiera hacer milagros, yo quisiera tener los dones de sanidad, yo, sí, sí, claro, es bueno, pero vamos a ver con calma si calificas o no,
yo no soy el que da los dones, no, es el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach mismo a través del Ruach HaKodesh. Segunda de Corintios 12, ¿lo tienen? Fíjense, vamos a analizar el 10. Segunda de Corintios 12, verso 10. Por lo cual, por amor a Mashiach, me gozo. Nada más vamos a dejar en me gozo. Ahora, ese gozo, vamos a ver qué es. ¿Qué es ese gozo? Si dice Rav Shaul, por lo cual, por amor a Mashiach, Yahshua, por amor a Él, me gozo. No vamos a ir más allá. Me gozo, por amor a Él. La habilidad de gloriarse o sentir placer, inclusive por las debilidades, es en contra de lo que la carne quisiera. Tú quisieras no tener ningún dolor, yo también, ustedes también, amados Sahín. No quisiéramos tener ningún sufrimiento, pero inclusive pasar una aflicción nos debe provocar a los Kadoshim gozo. Cuando azotaron a Kefas y a Yohanan en el Sanedrín, salieron del Sanedrín, los azotaron, ¿sí recuerdan? Dice que salieron gozosos. Ya lo vimos en el libro de los Hechos. Entonces, la habilidad de gloriarse, ese es otro misterio. Cuando tú no te glorías, o sea, tú no te, perdón que estoy hablando así porque los nuevecitos, si tú no te glorías, si tú no te gozas en tus sufrimientos, entonces te falta crecer. Porque quiere decir que todavía sigues siendo carnal. Te quejas de todo. Y eres un bebé espiritual. Y eso está bien para los nuevecitos, pero no para los que ya tienen un año estudiando Torah. ¿De acuerdo? Ahora, me he encontrado de todo cuando salía yo a predicar por todo, bueno, por algunos lados donde el Eterno me llevaba o me llevó. Muchos no creen en la sinceridad de Rav Shaul. Fíjense muy bien, dicen, no, esto no es posible. Miren, yo creo que aquí, Rav Shaul, por favor, pongan atención. Oí esto, vi esto, muchos han dicho, no, yo creo que aquí Rav Shaul le ganó la emoción y por lo cual dice que se gozaba en las debilidades. Pero ¿quién se va a gozar, hermanos, en las debilidades? No, 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 no nos gozamos en eso, ¿verdad? Y toda la congregación decía, no, no, no. Y yo decía, cuando me toque subir, les voy a explicar el por qué. Pero es que eso se les ministra allá afuera, en varias congregaciones que se dicen mesiánicas y luego y con las cristianas ni hablar. Y no te sientas ofendido si eres cristiano. Rav Shaul se gozaba en las debilidades porque él era espiritual, no era carnal. Entonces muchos no creen en la sinceridad. Quiero que sepas eso. Muchos no creen en la sinceridad de Rav Shaul. Decían, no. Pero ¿por qué le dicen no a Rav Shaul en esto? Porque ellos no entienden los principios espirituales. Recordemos que él oró tres veces antes, pero porque todavía no había crecido. Y una vez que entendió que el poder de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, se iba a perfeccionar en su debilidad, entonces dejó de orar por ello. Ya no molestó más al Adón, por así decirlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo Rav Shaul? Vamos a ver, ¿qué hizo Rav Shaul? ¿Qué actitud tuvo Rav Shaul en esto? Hizo su entrega para permanecer en esa pequeña fuerza. Hizo su entrega, se entregó a Yahshua para permanecer en la pequeña fuerza que él tenía como humano, a fin de esperar la fuerza que es perfecta de Yahshua. Y es así como se hacen los milagros. No se hacen de otra forma. Entiendan esto, amados Sahim. Lo que hizo Rav Shaul es entregarse totalmente a Yahshua para decir, me rindo. Es un decir. Yo voluntariamente no voy a pedirte más a Abba Kadosh que me quites este aguijón. Comprendo mi pequeña fuerza. Y yo tomo tu promesa. Porque el Eterno es Elohim de promesas. Tomo tu promesa de que tu poder se va a manifestar en mí. Y mira, te lo digo por experiencia, nos toma la palabra. Nos toma la palabra. Y después vemos
gente convirtiéndose, gente apostatando también, pero gente convirtiéndose, gente siendo sanada, gente siendo libre de demonios. Y entonces vale la pena la entrega a Yahshua, porque esta vida es corta y tenemos solamente una vida para ofrecer a Mashiach Yahshua. Aleluya. Pero si te sigues quejando de lo que tienes, nunca podrás ver la fuerza del Eterno manifestada en ti. ¿Se entendió? Se entendió, ¿verdad? Entonces, Rav Shaul hizo su entrega voluntaria de permanecer en esa pequeña fuerza a fin de esperar la promesa que le había dicho Yahshua. Rav Shaul no era tonto, perdóname la expresión, no le estoy faltando respeto a su memoria, sino que él dijo, no, yo me tomo de la promesa. Él ya me dijo que su poder se va a manifestar en mi debilidad y entonces yo me tomo de esa promesa a Bacados. Te digo una cosa, es lo mismo que hice yo. Aprendemos de los apóstoles, de los Shaleajim, de los varones de Elohim. Entonces no nos quejamos y seguimos adelante. Recién operado de la vista, muchos de ustedes ni siquiera se dieron cuenta que yo no veía. Y hay grabados varios audios ahí y yo no veía. Yo ponía a leer a otro y entonces yo les explicaba y nadie se dio cuenta. ¡Aleluya! O llegué aquí haciéndole al payaso, etcétera. Perdón, hermanos, no veo nada. Tengan misericordia de mí. Una limosnita, por el amor de Dios. No oíste nada de eso. No te diste cuenta. Y te prediqué. Y ni siquiera te diste cuenta. Exaltamos al Abacados porque para él es la gloria. ¡Bendito es Yahshua HaMashiach! ¡Amén! La autocompasión es lo peor. No debemos de autocompadecernos de nada. 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 Solamente había un anciano que me ayudaba a subir los escalones acá, de la oficina para el altar. Y me decía, Roel, ¿lo acompaño hasta allá? No, ya sé los pasos, ya conté los pasos, ya sé todo. Y ya, vámonos, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach, Él es bueno. No te bueno, perdón, ya conté esto, pero te lo tengo que contar para que aprendas. Amén. No te autocompadezcas de nada, me chocan los quejumbrosos. Eso ya lo he dicho varias veces. Bueno, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿qué pasó con Rav Shaul una vez que él entrega su vida a Yahshua para que su poder se manifestara de Yahshua en su debilidad? Él empezó a sentir gozo por su debilidad y por todo lo que le hicieron. Vean ustedes el 10, segunda de Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Yahshua, me gozo en las debilidades. Amén. Aleluya. Ahora atención, mucha atención. ¿Quién atiende? Los bebés espirituales lloran mucho cuando se enfrentan a circunstancias así. Pero ellos son bebés espirituales, no saben todavía. Todos los bebés espirituales lloran mucho cuando enfrentan situaciones o circunstancias humillantes. Pero los que han crecido, los que hemos crecido, experimentamos gozo en las afrentas, en las humillaciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, a ver, por ser humilde una persona se goza. Y entonces, esto es un deleite para el alma. Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, cita 5 áreas que nos da tiempo estudiar. 5 áreas que nos da tiempo estudiar. Ya las ministré aquí, están en el verso 10. Bueno, lo leímos. Entonces, a ver, pero vean muy bien. Inspirado por el Ruach HaKodesh, con la ayuda de Yahshua, entonces cita 5 áreas en las cuales podemos experimentar el gozo de ser humildes. 1.
Esto, vean, en algunas traducciones dice flaquezas. Hago la aclaración. En la mayoría de las traducciones dice debilidades. Entonces dice 2 Corintios 12:10, por lo cual por amor a Mashiach Yahshua me gozo en las debilidades. ¿Qué es una debilidad? Puede ser debilidad, lógico, en este caso, del cuerpo. Una debilidad de la mente. Significa también ser frágil. Las debilidades físicas son difíciles pruebas porque muestran nuestra paciencia. Debemos demostrar nuestra paciencia en las debilidades físicas. ¿Sí se entiende? Aleluya. Entonces, nosotros, al menos los que han pasado cosas graves, me entienden esto. Los que han sido sanos siempre, pues felicidades. Pero de todas maneras tendrás un aguijón si es que te entregas de veras al Eterno. Eso lo marca el Eterno, no yo. No te deseo mal, te deseo bendición. Entonces las enfermedades, en este caso las debilidades, o como dicen las traducciones viejas o anteriores, las flaquezas físicas son difíciles, sí, son difíciles, porque van a probar nuestra paciencia y nuestra fe. Y bueno, también sufrimos muchos ataques en el ámbito mental, pensamientos intrusos. Aquel que se entrega, el diablo no lo piensa, te empieza a mandar pensamientos intrusos de todo lo peor que te puedas imaginar. Blasfemias a Dios, para que se entienda, blasfemias a Elohim. Y eso es algo que a los nuevecitos, cuando fuimos nuevecitos, nos afligía. ¿Por qué si yo adoro a Elohim? ¿De dónde me vino ese pensamiento? ¡Fuera! Y ya emprendimos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Ahora, pongan atención. Una cosa es la enfermedad, la fragilidad, todo eso, sí, la debilidad del cuerpo. Pero otras cosas son los pensamientos intrusos. Entonces, nosotros, cuando fuimos fuimos bebecitos, los que ya estamos más crecidos espiritualmente, sufrimos muchos ataques en el ámbito mental. Y esos ataques son muy dolorosos, más que los físicos. Y son muy penosos. Y sufrimos por ello. Si tú no lo has pasado, eso quiere decir que no te has entregado. Porque es una regla. Es una regla. El diablo empieza a atacar rápido. No quiere que te entregues. Quiere que vuelvas a sus garras otra vez. Entonces puede venir aflicción en el cuerpo. Y sí, si viene, aflicción en el cuerpo. Puede venir pensamientos intrusos. En las fiestas, cuando recibimos hermanos que vienen de muchas naciones, y miren, otra profecía cumplida, aleluya, por si no te habías dado cuenta, aleluya. Entonces, me cuentan sus experiencias y me dicen, Roe, cuando lo oigo usted predicar, yo doy toda gabá al Eterno que nunca me ha pasado nada, y qué bueno, y los bendigo, pero pensamientos intrusos sí los has tenido, y muy fuertes. Y entonces ellos hasta hacen así en la silla. Le digo, pero no te preocupes, voy a orar y fortalece tu fe. Y esos pensamientos se irán yendo mientras tú vayas creciendo más rápido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¡Aleluya! ¿Cuántos hay acá? Entonces, de una u otra manera, el Eterno permite que seamos probados en muchas cosas. Ahora, atención, las debilidades para mí, espero que para ti también, presentan una oportunidad para demostrarle al Eterno cuánto le amamos. Para demostrar y confesar nuestra pequeña fuerza y decir, te necesito, Abba Kadosh, por tu inmensa compasión, que esta enfermedad de X o Z, si la tienes, si no me la quieres quitar, sea sobrellevadera, que la pueda yo sobrellevar, que no sea algo que me acabe. Yo necesito estar sano, Abba. Ruégale así al Eterno, pídele. Pero a lo mejor es un aguijón y no te lo va a quitar, pero sí puedes sobrellevar. Rav Shaul lo pudo hacer porque él se entregó de todo corazón. ¡Aleluya! Tenemos que reconocer entonces nuestra debilidad, nuestra necesidad.
sabiendo que su gracia es suficiente. Aquí lo dice. Bástate mi gracia. El 9, bástate mi gracia. Cuando tú oigas en el Espíritu, por eso he ido en orden, cuando tú oigas un pensamiento, venga un pensamiento que fluye, tú no lo estás buscando, no es un pensamiento analítico como el de nosotros, ni es un pensamiento intruso, sino que fluye, fluye como río, ya lo ministré, y el Eterno te hace una promesa, tómala rápido, tómala rápido. En el consultorio hace muchos años yo oí eso, si tú te entregas a mí, yo te uso. No, me lo dijo dos veces el Abacados, y por eso cuando recibí Tevilá, yo al salir del agua me acuerdo que levanté mis manos, para los que no han escuchado esto, y dije, úsame para tu gloria. Me tomé de la promesa que Él me hizo y lo declaré con mi boca, y el Eterno lo cumplió. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando oigas algo que viene de Ruach HaKodesh, no lo dejes. El ejemplo de Rav Shaul es que él no desaprovechó la oferta, por así decirlo, la promesa, la gran promesa que le hizo el Todopoderoso Yahshua Mashiach. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No, se lo dijo dos veces. Él tomó la bendición. Amén. Y por eso estamos leyendo lo que estamos leyendo, que él se gozó. Ahora, recuerda, las debilidades presentan una oportunidad para confesar que somos pequeños y que el único grande es Él. Su gracia del Eterno, su rajem, su compasión, nos capacita. Él nos llena de los dones del Ruach HaKodesh que Él cree conveniente. Y nosotros no nos gloriamos en eso. Nosotros nos debemos de gloriar en la pequeña fuerza, como lo dice Rav Shaul acá. ¿De acuerdo? ¿Omén? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínate entonces, ellos, los que esperaban recibir en las sinagogas, en las Keilot de aquel tiempo, esperamos a Rav Shaul, no, pues ya me lo viene. Y entonces él llegó y se sintió mal, se mortificaba en un principio, y después entendió lo que el Eterno le había dicho, y los hermanos lo entendían perfectamente bien de aquel entonces, y lo abrazaban y lo besaban, y después ya no lo querían dejar ir. ¿Está? Se abrazaban a su cuello y lo besaban. ¿Está? Porque fue para ellos su maestro querido de Torah. No les explicaba otra cosa más que la Torah. Seguimos. Por lo cual, por amor a Mashiach Yahshua, me gozo en las debilidades. Ya está explicado. En afrentas. ¿Qué es una afrenta? Ser insolente. O sea, los insolentes nos insultan. Despótico, nos hacen groserías. Insultar, nos insultan. Nos injurian, nos difaman. Dañan, lastiman, acusan, culpan, censuran, desprecian. Todo eso es afrentas. Mira, si quieres te lo vuelvo a repetir. Ser insolente, ser grosero, despótico, insultar, injuriar, dañar, lastimar, acusar, culpar, difamar, censurar, despreciar, te hacen cara de fuchi. Pero tú contento, ¿verdad? ¿O no? Entonces vamos a ver lo que dice Rav Shaul, 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Mashiach Yahshua, me gozo en las debilidades, ya lo ministré, en afrentas. Él se gozaba en todo lo que le causaban los malos, en las injurias, en el daño, en las difamaciones, en lastimar, etc. Entonces cuando a mí me dicen, oiga Roe, lo están difamando acá, bendito eres Abba Kadosh. ¿Tú crees que me voy a poner a llorar? No voy a poder dormir. Me voy a poner a roer las uñas, a comer las uñas. No. Bendito eres Abba Kadosh. ¿Eso qué quiere decir? Perdóname, no soy orgulloso. Es que hay que explicar esto.
Abba, eso quiere decir que por tu inmensa compasión, a pesar de mi pequeña fuerza, estoy haciendo bien mi trabajo lo mejor que yo puedo. Si no, nadie causaría, nadie ladraría. ¿Te acuerdas del Quijote de la Mancha? Cuando leíamos eso. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Quién recuerda? A ver, los que leyeron el Quijote. Ya no lo vuelvas a leer, tiene muchas majaderías. ¿Cómo leíste eso? ¿Y cómo lo leí yo? Pero bueno, no conocíamos Torá. Bueno, pero no quiero entrar más en detalle. Entonces, es el desprecio, es la afrenta. Y Rav Shaul se gozaba. La gente religiosa de su tiempo afrentó a Yahshua HaMashiach. La gente religiosa de su tiempo de Rav Shaul le afrentó. Y nosotros debemos experimentar situaciones o experiencias similares, porque somos discípulos de Yahshua HaMashiach. Por eso es bueno que escuchen, vean ese. ¿Quién es un verdadero mesiánico? Ya me acordé, el título es el correcto. ¿Quién es un verdadero mesiánico? Véanlo, está en la página www.gozoypaz.mx, en español y en otros idiomas. Entonces, en humildad soportamos las afrentas. Vamos, son vaciladas las que yo oí en la calle ahora. Yo pasaba y uno que otro pelado, jo, 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 diciendo que yo soy Santa Claus, pero no le voy a llevar su regalo, ¿verdad? Sí se entiende, o sea, no me voy a poner, este me las va a pagar, o dar un frenor o un toque ahí recordándole, nada. Nos debemos de gozar. Aleluya. Pero si eres bebé, vas a venir a chillar aquí conmigo. Eso es normal, porque eres bebé. Pero ya un bebé, hombre, que se sigue haciendo popó en un pañalote ahí de 4 o 5 años, eso ya no. O maduros o maduros. ¿Se escuchó? Entonces, en humildad soportamos las afrentas, no ofrendas. Soportamos las afrentas que nos haga la gente, porque sabemos que más allá está la puerta para entrar con el Rey. Ahora, sentimos gozo incluso en los desprecios por amor a Yahshua. Por amor a Yahshua, sentimos gozo por los desprecios que nos hace la gente. Vamos por favor a Mateo, bendito es el Abacados. Por favor, si no, entonces estamos hablando otro idioma. En Mateo 5:11, lo dijo Yahshua, lo dice Yahshua. Él es presente también, y futuro, y eterno. Por siempre es su nombre. Mateo 5:11, cuando lo tengan me dicen un amén. Muy dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. A ver, todos a una sola voz, amén. Ahora voy terminando, miren. No tiene caso ahorita que avancemos más, porque si no, entonces no se van a entender bien las ideas. Y quiero que este tema quede muy bien, y si el Eterno lo permite, en 8 días viernes, en Erev Shabbat, lo terminaré, y si no, nos llevaremos también el viernes y el sábado, o sea, el Shabbat en la tarde. Pero lo importante es que tú conozcas quién es el Todopoderoso. Cierren su Tanaj, amados Sahim, por favor. Cierren, por favor, saquen, acomódalas. Eso. Lo mejor que puedas. Eso, toda Gabá, y en esta forma, así, eso, para que no me haga yo lío después. Entonces, cierren su Tanaj, amado Sahim. Aleluya. Bendito es el Abacados. Vamos a ponernos de pie todos, amado Sahim. En 8 días voy a hablar de cosas más profundas todavía, porque vamos a seguir profundizando. No podemos cruzar la puerta para llegar a la cámara nupcial si nos quejamos de todo.
si somos melindrosos y no comemos de la palabra del Todopoderoso, recuerda el maná, si no bebemos de su bendita Torá, si todo el tiempo estamos haciendo chismes en lugar de hacer oración y leer salmos, si todo el tiempo estamos, si tienes un aguijón que te puso el Eterno, es para tu bien, el Eterno lo permite. Atiéndete después físicamente, sí, no es malo ir al médico después de Shabbat, pero no se trata, si no te va a curar lo que tú tienes, que el Eterno permita que sea sobrellevadero. Y para Rav Shaul fue sobrellevadero, y por todo lo que vemos, él tuvo mucho gozo. Adelante, amado Sajín, tuvo mucho gozo y alcanzó muchas almas. Aleluya. Vamos a bendecir a tus niños y a tus niñas. Pone las manos a tus hijitos y a tus hijitas. Yeshimeja que Efraín Bejimanashe, Yeshimeja que Sara Rica Rachel Belea, Yevarejeja Adonai Yahweh, Beshmereja Yeranonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Isadonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Beyasheleja Shalom, Beshen Adonai Yahshua Mashiach Todagabá, Omein Beomein. Vamos a dar gracias por el pan y por el vino. Barujata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Amotzi Lehen Midharitz. Beshen Adonai Yahshua Mashiach Todagabá, Omein Beomein, Barujata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Borei Pricha Hafen. Beshen Adonai Yahshua Mashiach Todagabá, Omein Beomén, bendito es el Abacados.